Número 11. Su Nahual o regente es Yowaltecutli, señor de la noche. Su ave preciosa es el loro. Nombre náhuatl, Matlactlionce. Nombre maya, Buluk. Nombre quiché, Ulajuj. Nombre totonaca, Cahuitu. Nombre zapoteca, Tzinia. Nombre mixteca, Uxin. Nombre otomí, Mana. El 11 representa nuestra dimensión subconsciente, los sueños, pasiones e instintos. Su influencia es neutral, no afecta los aspectos positivos y negativos del signo, pero lo protege contra el mal. Su consejo es atender y no dejarse llevar por la imaginación. El signo de dragón es el primero de la veintena. Su nahual o regente es Tonacatecutli, el señor de nuestro sustento. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color el rojo. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano, la energía vital. Nombre náhuatl, Tzipactli. Nombre maya, Imish. Nombre quiché, Imosh. Nombre totonaca, Lokshmul. Nombre zapoteca, Chila. Nombre mixteca, Kewi. Nombre otomí, Datsati. Debido a que es el signo inicial, dragón contiene en potencia los significados de los 20 signos. Representa el origen, la creación, el cimiento, la síntesis y el potencial de desarrollo. En nuestra historia personal, el dragón simboliza el acto de fecundación que nos dio origen y las relaciones sexuales que hemos tenido. Los días en que rige dragón son buenos para empezar relaciones y proyectos. Los que aquí nacen son fuertes, trabajadores, creativos, aptos para los negocios y para todo tipo de empresas. Tienen energía y capacidad para trazar planes y llevarlos a cabo, lo que les permite triunfar en lo que se propongan. También son sensibles, curiosos, reflexivos y amantes de la naturaleza. Pueden cultivar para bien sus tendencias religiosas y místicas siempre que no se obsesionen. En el aspecto negativo, la sensibilidad del dragón lo puede conducir a la fragilidad nerviosa, a exponerse innecesariamente frente a los demás o a tratar de cumplir con todos de un modo imprudente. Consejo tolteca. Controla la tendencia a imponerte a los demás y no te dejes guiar por tus pasiones. No cedas a las sugestiones y la mentira. Verifícalo todo. Templa tu espíritu, no te dejes impresionar ni sugestionar. Protege tus nervios y tu mente.